Sí. No, el segundo, conseguí llegar al día 5 o 6. El tercero, ayudar a repartir los roles dentro del grupo, ¿vale? No vale, no vale que los capitanes hagáis todo. Necesito que todo el mundo tenga Eso es. Es el periódico del día, ¿no? Vale. ¿No se muere la mujer? Está en cama por el frío. Da igual el hambre. El otro día ya comé. ¿Qué estás haciendo, Ramadán? Cállate. Pasaporte y un ticket de acceso, a gente le pedían el pasaporte y un permiso de entrada. Entonces,
Yo lo que os quería preguntar es, ¿creéis que las fronteras son iguales para todo el mundo? No. ¿O depende de tu país de procedencia, la frontera es más hermética o menos hermética? Sí, es verdad. Es decir, que las fronteras en realidad no son iguales para todo el mundo. ¿Tenéis una idea de cuál es el país que tiene el pasaporte más fuerte? Es decir, el país que con su pasaporte, sin ninguna necesidad de ticket de entrada, de quizás, permiso, visa, en el mundo real, Estados Unidos. En el mundo real, Canadá. Puede... Bueno, yo creo que tendría que ser un país rico, ¿no? Un momento, que termine. ¿Qué país solo con su pasaporte tiene más permiso para entrar a otros países? Lo vamos a hacer ordenado, te han dicho por aquí. Estados Unidos. ¿Por qué? Más difícil para entrar, ¿cierto? No, yo quiero saber si sabéis el país que con su pasaporte, por ejemplo, es española, ¿no? Con mi pasaporte española, ¿creéis que tengo un pasaporte fuerte que me va a permitir entrar en muchos países? ¿O tengo un pasaporte que luego me van a pedir? El pasaporte, un ticket de acceso, un permiso de trabajo. Eso depende del país, porque España se encuentra en Europa y Europa tiene buenas relaciones con Estados Unidos. Pero usted pone el pasaporte mientras Estados Unidos. Aquí han salido ideas. Primero, que seguramente entre Europa, bien, porque con nuestro pasaporte, bueno, con el DNI ya podemos viajar dentro de los países de la Unión Europea, pero además. Ha comentado, ¿no?, que seguramente como Europa tiene buenas relaciones con comerciales con otros países, es posible que todos los países que estén en Europa tengan un pasaporte fuerte que les permite entrar en varios países. Una hipótesis, Europa. ¿Pero creéis que Europa es la región que tiene el pasaporte más fuerte? ¿O a lo mejor China, Estados Unidos, Australia? Yo creo que Estados Unidos por la visa. ¿Estados Unidos por qué? Por la visa, muchos lugares. Muchos lugares. Vale. Estados Unidos, ¿por aquí qué decíais? Aparte, Groenlandia. Canadá. ¿Por qué? Canadá, hay mucho control en las fronteras. En Canadá hay mucho control en fronteras. Pero si tú eres de Canadá, ¿crees que puedes viajar a muchos sitios sin problemas? Pues claro. Canadá, yo creo que no. Pues lo vamos a mirar. Mirad, España, igual que todos los países europeos, tiene mucha suerte y es un pasaporte muy poderoso. Si tenéis el pasaporte español, está en el segundo del ranking mundial. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú tienes un pasaporte español, es fácil poder viajar a otros países. Y no te piden muchos trámites. Eso es verdad. Ahora vamos a ver, ¿cuál es la primera? Pues antes de ver la primera vamos a hacer otro ejercicio, que es lo que comentaban por aquí. ¿Todos los países pueden entrar a España de la misma forma? No. O sea, la frontera no es igual para todo el mundo. Pues aquí, luego os puedo pasar, si me interesa, la página web, podéis seleccionar un país, por ejemplo, aquí yo seleccioné España, y te sale todos los países del mundo. ¿Qué necesitan para entrar a España? ¿Qué vemos? Todos los que están de color verde son países que tienen facilidades para entrar a España. Por ejemplo, Argentina puede entrar. Está verde. Puede entrar con el pasaporte y con una visa que se puede hacer de forma muy fácil. Con la visa gratis. Siria puede entrar. La gente de Siria puede entrar en España. Rojo. Va a tener muchos problemas, por no decir que va a ser imposible. ¿Por qué? Bueno, podemos pensar. Por los explosivos. Pues puede ser, porque en Siria se ha habido guerras, hay la amenaza terrorista, puede ser por las relaciones bilaterales que tienen los países entre ellos. Si una familia está huyendo por miedo, claro, van a cerrar la frontera a la cara. Aquí es el problema, ¿no? ¿Qué pasa? Exacto, ¿para qué cerrar las fronteras? ¿Cuál es el propósito? Que no nos invadan. Para que no se meta cualquier persona, para que no nos invadan. O sea, para seguridad podría ser un motivo. ¿Qué pasa cuando la seguridad se garantiza para la gente que vive dentro del país, pero no para la gente que viene de fuera? Que como comentaba vuestro compañero, a lo mejor es alguien que viene de un país que está en guerra. Que pueden acabar viniendo por ahí. Y no dejan entrar en el país. ¿La frontera protege o protege a unos pero excluye a otros? Se supone que la frontera tiene que proteger a todos, entonces por eso pone tanto impedimento países como la guerra. Pero protege a todos los de dentro del Estado, ¿no? Claro. ¿Cuál es el problema? Una vez que una persona, por ejemplo, de Siria, imaginamos que Siria está en guerra con cualquier otro país, pues si una persona que es de Siria quiere entrar en España, por decirte,
pues lo va a tener un poco más difícil. Tiene que mostrar que no es una persona peligrosa y que no tenga indicios de que vaya a provocar nada. Claro. El problema es que incluso a veces, demostrando que no eres peligroso, como provienes de este país o ya no eres un ciudadano dentro del país, tienes muchos problemas por entrar. Y la parte ética es lo que comentó nuestro compañero, ¿no? Porque ¿qué pasa con los derechos de esta persona que está fuera de este estado? Y a lo mejor el de Siria no puede entrar, pero sí puede entrar el de Ucrania, ¿no? O sea, es un poco ver que las fronteras son un poco mutables en función de quién entra, quién no entra. Un momento, vamos a lo importante un segundo. El país que tiene el pasaporte más fuerte, ¿sí? Lo tenemos aquí, son los Emiratos Árabes. Ahora, Emiratos Árabes. ¿Por qué creéis que los Emiratos Árabes ahora tienen la posibilidad de poder viajar sin problemas? Por el dinero, por el petróleo. Porque tienen petróleo, todos los países quieren petróleo, ¿no? Seguramente han podido hacer convenios bilaterales con los países y a cambio de dar una cosa, el otro país te da otra cosa. Y esta otra cosa puede ser que todos los ciudadanos de los Emiratos Árabes puedan viajar a otros países. En cambio, hoy en día el pasaporte menos poderoso que da más problemas, el pasaporte de Afganistán. Como es un territorio que ha estado en guerra, en conflicto, los ciudadanos de Afganistán son los que más dificultades tienen para salir. Y eso es como complicado, ¿no? Porque justamente en los países donde hay más problemas, donde es más difícil, donde hay más pobreza, es donde ponen más obstáculos para que puedan salir e irse a vivir a otro país. Si la referencia, podéis buscar información en Passport Index está en inglés. Y ahí podéis buscar cualquier país, las normas que hay para entrar, mirar los rankings, podéis buscar todo tipo de información. Podéis ver cómo son los pasaportes de todos los países del mundo. Y la segunda idea que quería hablar, me sale más o menos un poco para explicarlo bien, era un poco preguntaros qué habéis sentido vosotros cuando de repente os han dado el poder de escoger quién podía entrar y quién podía salir. A mí nada. ¿Por qué? ¿No? ¿Qué ha pasado? O sea, el hecho de tener el poder de decir si alguien quería entrar, podía entrar o no podía entrar, teniendo en cuenta que también teníais unas formas que seguir, ¿qué ha generado? ¿Qué os ha generado? ¿Pero sin personas? ¿Problemas? Exacto. ¿Os han pedido la opinión en algún momento? ¿Os han pedido vuestro criterio? No. ¿No? A mí no me gustó como... El elite en el trabajo se siente mal. Hay una figura, hay una figura en la historia que a lo mejor a alguien le suena el rey de Nazi, suena el Dynamo, que os suena, vale. Pues mirad, Adolfo Eichmann. Que lo veis aquí, era una persona que se encargó de lo que es conocido como la solución final. La solución final fue una política que adoptó el régimen nazi para llevar a todos los judíos de su territorio a campos de exterminación. Los mataban básicamente con duchas de gas, ¿vale? Y le mataron a millones y millones de judíos. Y Eichmann, esa persona que parece tan normal aquí, era la persona que se encargaba de planificar la distribución de los trenes, cómo recogían los judíos de un lado y los llevaban a los campos de exterminio. Este hombre, cuando terminó la guerra y los nazis perdieron, se pudo escapar y vivió en Argentina durante años, sin pagar ninguna condena. Los servicios de inteligencia no lo encontraron, él pudo vivir tranquilamente en su casa, pero el Estado de Israel, finalmente, en los años 60, sus servicios de inteligencia consiguieron localizar dónde se encontraba Eichmann y lo quisieron juzgar. Y el juicio fue un juicio contra la humanidad, porque no es que hubiera cometido un delito de una persona a otra persona, se había cometido un delito contra una etnia, los judíos, es decir, contraparte de la población, ¿sí? Y por lo cual se lo juzgaba contra crímenes de la humanidad. Este juicio lo vieron en todo el mundo por televisión. Y lo que a mí me interesa es que explicaros
las lecturas que hicieron de este personaje. Es decir, había historiadores, había periodistas, había filósofos, y cada uno hizo una teoría diferente en relación a quién es Reichmann, ¿no? Una persona capaz, digamos, de crear una solución, como vosotros, ¿eh? Al final estaba siguiendo las órdenes del gobierno, pero de crear una solución para transportar a los judíos de sus casas a los campos de exterminio, ¿cómo se podía defender ante un juicio? Eichmann alegó en todo momento que él solo estaba siguiendo las normas. Él decía, yo vivía en un gobierno que decidió que los judíos debían morir, y yo lo único que hice fue crear un sistema eficaz y eficiente para poder exterminar esta parte de la población. Durante todo el juicio, que si os interesa lo podéis ver en YouTube, está todo registrado, durante todo el juicio él repitió esta frase que veis aquí. Dice, yo no era responsable, o sea, yo no era responsable de decidir qué se tenía que hacer con los judíos, yo no era responsable, esto venía de arriba, y por eso no me siento culpable. ¿Vale? Ante esta afirmación, ¿qué se ha dicho? ¿Qué han dicho los académicos, los periodistas? ¿Qué han dicho? Hay un documental en Netflix que se llama El juicio de Eichmann, que a lo mejor lo podéis ver en clase, que es interesante porque hay varias versiones. La versión de Eichmann, yo no soy culpable porque yo no era responsable de decidir qué estaba bien o qué estaba mal, a mí me daban la orden y yo la cometía. Hay la versión de un historiador, que ese historiador todo el rato tiene en mente que es una persona malvada, que Eichmann, que se tiene que ser malvado para matar a una parte tan importante de la población sin remordimientos. La versión que dio Hannah Arendt, creo que es la versión que me interesa a mí y que os puede interesar a vosotros. Hannah Arendt era judía, era una judía que pudo escapar de Alemania, porque vivía en Alemania, pudo escapar cuando estaban los nazis y pudo exiliarse en Estados Unidos. Cuando hicieron el juicio de Eichmann, del New York Times, que es un diario muy importante de Nueva York, le pidieron a Hannah Arendt, que en aquel momento era profesora de universidad, si podía ir a controlar el juicio y hacer unas conclusiones, hacer como unas crónicas. ¿Y sabéis qué pasó con Hannah Arendt? Os recuerdo que era judía, que cuando vio a Eichmann dijo, ¿Eichmann es una persona normal? ¿Eichmann es una persona como tú? ¿O como tú? ¿O como yo? Y lo que ella dijo, o las conclusiones que ella sacó, es una cosa que se llama la banalidad del mal. ¿Banalidad se dice qué quiere decir? ¿Una cosa banal? Una cosa que es superficial, ¿no? Que no importa. Algo banal. Pues Hannah Arendt lo que dijo es que ella durante todo el juicio había visto a un Eichmann, que era una persona respetuosa, agradable, que seguía las normas, que, ¿no? Es una persona normal. Detectó que Eichmann había renunciado a la capacidad o a la facultad que nos hace humanos. Se distingue de cualquier otro ser vivo porque tiene la capacidad de pensar. Y para Hannah Arendt, pensar es tener la capacidad de discernir entre el bien y el mal. Una persona que piensa es una persona que tiene juicio. Cuando la gente renuncia a su capacidad crítica y lo que hace es seguir las normas sin cuestionarlas, sin planteárselas, sin pensar por sí mismo, puede haber consecuencias desastrosas. Entonces, Hannah Arendt no es que exculpara a Eichmann. Hannah Arendt estaba de acuerdo en que Eichmann fuera condenado por lo que había hecho, pero se dio cuenta que el foco no se tenía que poner solo en la figura de Eichmann, sino que lo que teníamos que hacer es avisar a la población de que en el momento en que la gente deja de pensar por sí misma, puede ser que de repente sigan unas instrucciones, unas normas o una autoridad que les obliga a hacer cosas que luego tienen unas consecuencias catastróficas. Entonces, Hannah Arendt, precisamente lo que le interesa es esto, ¿cómo fue posible no solo que hubiera dos guerras, sino que triunfaran durante la Segunda Guerra Mundial los totalitarismos, es decir, los regímenes que son autoritarios?
¿Por qué triunfar? Pues ella lo explica a través de esta idea de la gravedad del mal. Porque la gente renunció a pensar por sí misma, dejó que gobiernos totalitarios y autoritarios tomaran las decisiones por ellos y luego ya no pudieran hacer nada. ¿Qué es lo que nos quiere advertir o avisar Hannah Arendt? Nos dice, en realidad todos tenemos un poder interior. Todos tenemos la capacidad para pensar si una cosa está bien o está mal, ¿no? Tenemos una ética. La ética es lo que nos ayuda a pensar cómo debemos vivir. La pregunta por la buena vida, ¿qué es una buena vida? ¿Qué es una vida digna? Esas son preguntas del campo de la ética. Y la ética forma parte del campo de la filosofía, es un campo de la filosofía. Y Hannah Arendt lo que nos quiero recordar con esa teoría de la banalidad del mal es que cualquier individuo, en unas circunstancias concretas, circunstancias de mucha presión, ¿no? Circunstancias donde hay una autoridad encima nuestro, podría potencialmente actuar de la misma forma. Con lo cual nos viene a decir, vale, nos podemos focalizar en Eichmann, pero cada uno tiene que pensar consigo mismo, cuando tiene esa figura de autoridad o esa norma, o ese gobierno que impone normas injustas o inhumanas, como comentaba vuestro compañero, ¿no? De no dejar entrar a personas que a lo mejor se lo merecen o lo necesitan, pensar que puede accionar algo para cambiar aquello que no le gusta en vez de sucumbir a la norma que viene a dar. Ese es un poco a lo que nos invita Hannah Arendt con su teoría de la acción, ¿no? De eso de actuar según las convicciones y la moral. Hubo un científico, que no sé si os suena, que se llama Milgram. ¿Vale? Stanley Milgram era un científico que quiso probar científicamente si esa teoría de Hannah Arendt era verdadera o no, social. Para hacer experimentos, por ejemplo, de la psicología social. Pues el señor Milgram, en los años 60, también cuando estaba pasando el ciclo de Eichmann y Hannah Arendt y había sacado su teoría, se inventó un pequeño experimento. Era un experimento que hacían falta dos voluntarios, el maestro y el alumno. El maestro es este de aquí. El alumno es este de aquí, ¿vale? Y aquel que veis allí era como el científico. Miren qué les decía a los voluntarios. Les decía, ahora os vamos a distribuir. Algunos serán maestros, algunos serán alumnos, ¿sí? Y el experimento consiste en que el alumno tiene que recordar cuatro palabras. Me lo invento, pelota, mesa, silla, cajón. ¿Sí? Si el alumno no recuerda una de las cuatro palabras, le vamos a descargar una descarga eléctrica. Porque así estimulamos que no se equivoque. El voluntario maestro era el encargado de aplicar esa descarga. Hicieron una prueba con 35 voltios. Y el maestro vio que 45 voltios ya era una descarga, o sea que era algo realmente real. Y le comentaron al maestro que al llegar a los 300 voltios, seguramente la persona perdería la conciencia. ¿Sí? Antes de empezar el experimento, se reunieron un grupo de científicos para especular, para hacer una hipótesis. ¿Qué creéis? ¿Van a llegar al final? ¿No van a llegar? Todos los científicos, ¿qué creéis? ¿Van a llegar, no? O sea, ¿cómo van a infligir dolor voluntariamente a alguien sabiendo que está sufriendo? Hubo un consenso de que realmente este experimento no daría resultados porque la verdad es que la gente no llegaría hasta el final. Pues sorprendentemente, los números dan miedo. Pero al final mueren. Llegaron. El 65% de los participantes aplicaron 450 voltios. Recordáis que los 300 ya perdían la conciencia. ¿Sí? O sea, ¿qué pasó? ¿Qué conclusión sacó Milgram de esto? Que realmente cualquier persona, o la mayoría de las personas, o un número importante de personas, bajo unas circunstancias concretas de presión, donde hay una autoridad que consideran legítima, no, en este caso el voluntario consideraba legítimo la autoridad de un científico o de un investigador. Pues ante estas circunstancias la gente tiende a obedecer. La verdad del experimento es que en realidad los voluntarios eran actores. ¿Sí? O sea, que no os preocupéis porque no pasó nada, pero esto los voluntarios maestros no lo sabían. Ellos se pensaban que eran gente corriente que realmente les estaban infringiendo el dolor. Las conclusiones que saca Milgram, de algún modo, lo que corroboran es la especulación o la teoría filosófica de Hannah Arendt, de que cualquier persona se puede convertir en una persona ordinaria o mediocre en el momento que renuncia a su capacidad humana. Que hemos dicho que la capacidad humana es esa capacidad de pensar y poder discernir entre el bien y el mal, es decir, mantener un juicio crítico y propio.
tiene unas normas, no podíais elegir. Y además también me gusta este juego porque de repente ya sin preguntaros nada, ya estáis dentro de un régimen que es totalitario. Y a lo mejor nos tenemos que preguntar, ¿por qué hemos llegado a un régimen totalitario? ¿Por qué ha triunfado un régimen que no es democrático y no pregunta a los ciudadanos cuáles tienen que ser, ¿no?, las leyes que marquen el marco legislativo donde vivir? Esto es la primera pregunta. Y la segunda es, ¿cómo os habéis sentido vosotros teniendo que aplicar normas que iban en contra de vuestra conciencia? ¿Alguien se ha sentido mal en algún momento? ¿Había un momento que un hombre tenía a la mujer si podía pasar? Yo, el personaje que más me ha dado pena, el que falsificaba las cosas pero hacía mal, ese siempre me daba pena. Porque, perdona, yo daba pena porque aparte de la parte racional, ¿no?, de decir, tengo que seguir las normas, supongo que conectabais con vuestra parte emocional y efectiva, de decir, bueno, hay una historia detrás de esas cosas. Y con Raida era buena gente. Vuestro compañero, un segundo. Yo estaba harta de la tía que daba notificaciones de público. ¿Y qué te pasaba con eso? Mira, pero esto era mucho. Que no tenía tiempo para ir. Y te daba gente que te generaba. Me daba asco. Me daba asco. Mira, tengo una pregunta, si termina. Muchos me han dado, ¿no?, un ticket que era para ir a un prostíbulo. ¿Qué pasa con eso? Aquí no lo habéis visto porque no habéis podido llegar al final del juego. Pero este punto es interesante porque lo que hace el juego es mostraros que también hay gente que lo que hace es poder atravesar una frontera gracias o por culpa de una magia. Es decir, el tráfico de personas también es algo que existe. Y en este juego, si vais avanzando, hay un punto que también os obligan a posicionaros en relación si ayudáis a esas personas que están ahí prostituyéndose y no quieren, y os piden ayuda de no quiero pasar la frontera porque si la paso, luego tendré que estar en un prostíbulo, y también os tenéis vosotros que posicionar. ¿La ayudáis? ¿O no la ayudan? Hago primero aquí y luego detrás, ¿vale? Que me da pena las personas que decían que está contra un hombre, pero que era mujer, ¿por qué no? Que yo empecé a decir. Claro, pero esto en realidad, bueno, eso es verdad. Lo que pasa es que en este caso no era porque fuera transfobo, que esto también podría pasar, ¿no? En este caso en el juego era porque se supone que te están engañando, pero es una buena posición, que a lo mejor hay alguien que se siente mujer, pero su DNI dice hombre y ya no tiene la posibilidad. Pero en una parte del juego te dan como un escáner para saber si es hombre o mujer. Sí. Y otra cosa. ¿Algo de las normas de quién te daba pena? No, sino que hay un punto en el juego en el que había dos hermanas que eran prostitutas, ¿sí?, y que decían, por favor, detiene a este tipo que me está siguiendo, exacto, que me quiere prostituir, y tú tenías que, si lo detenías, a lo mejor te quitaban dinero. Claro, ¿ves? Aquí cuando vais avanzando, lo que comenta vuestro compañero, hay decisiones importantes, por ejemplo, la... Más que nada, solo para concluir, la idea es que este juego os ayudara un poco a pensar en esa, con esa figura de, primero, de la autoridad y de qué pasa cuando dejamos de pensar con los individuos, de claro. Y del otro lado también creo que es interesante ver que las fronteras no actúan de la misma forma para todo el mundo y que por lo tanto no siempre son justas, aunque a lo mejor es lógico el motivo por el cual no nacieron las fronteras. Pero también os invito como a indagar, a entender cómo funcionan los controles y a quién beneficia y a quién perjudica. Y no sé si alguien tiene alguna duda, inquietud, pregunta. Sí, sí, yo le quería hacer ver que eso también ocurre en la vida cotidiana de nuestro propio centro educativo, ¿no? Eso nos pasa a los profesores cuando tenemos que evaluar, ¿no? En los procesos de evaluación. Y les pasa a ellos mismos y a ellas mismas cuando tienen que aceptar a personas nuevas en el grupo, cuando entra alguien nuevo al instituto o cuando quiere acercarse a ellas o a ellos como amigo, ¿no? A veces nuestras actitudes son de rechazo o de menosprecio. Lo que comento es muy importante, en realidad, porque está como, ¿no?, lo que pasa en fronteras de países de ciudadanos diferentes puede pasar en una microescala, en un microclima que es vuestra clase. Es exactamente lo mismo, ¿no? Vosotros tenéis unas normas como grupo, supongo que hay unos roles, cada uno sabe el rol que tiene y también os queréis proteger, ¿no? Y cualquier persona que viene de fuera puede ser una potencial amenaza. Y ver cómo actuáis vosotros, si sois permeables, si dejáis que entender por qué viene esa persona, qué le pasa, qué historia tiene detrás,
¿por qué le puede ser útil formar parte de este grupo? Si hacéis esta obertura, o si al revés, para protegeros, os cerráis y ponéis muchos obstáculos para que esta persona pueda entrar y ser uno más de vosotros o vosotros.